Ok, este es el video número 496 del curso de proyectos de software. La última operación, el último commit que hicimos ayer consistió en un intento de asociar el evento Summit sobre el formulario que tiene este IDE. FRM, actualizar, crear cliente. Entonces, es básicamente el evento Summit sobre este formulario. Nosotros escribimos un código, bueno, fue exactamente Copilot. Copilot escribió este código, pero resulta que en este punto de ejecución el formulario no existe. Es un formulario que se crea de forma dinámica. Cuando nosotros hacemos clic, a ver, selecciono aquí la sede. Cuando hacemos clic en este botón, bueno, falta arreglar una parte de él, aparece el formulario. Aparece el formulario, pero él se crea de manera dinámica. Tendríamos que buscar la manera, el modo de asociar ese evento cuando se muestra el diálogo modal, esa ventana emergente. Entonces, a ver, preguntémosle a Copilot o podría ser directamente a ChatGPT. Bueno, empecemos aquí por Copilot a ver qué respuesta nos da. ¿No está sirviendo? Otra vez está fallando. A ver. Fue necesario reiniciar las extensiones. ¿Cómo podría asociar el evento Summit para este formulario que se crea de forma dinámica? ¿O cuáles otras estrategias podría usar para leer los datos que hay en los campos de este formulario? Ahí ya está respondiendo Copilot. A ver. Cuando se haya abierto lo que significa este evento, did open. Entonces, a ver, copiamos. Copiamos y pegamos aquí. Entonces, buscamos el formulario, le asociamos el evento Summit. Observemos que aquí se busca el control. Aquí se asocia el evento Summit. Se previene el comportamiento por defecto de la acción Summit, se leen los datos y aquí se imprimen en consola. A ver, intentemos a ver qué pasa. Control Shift R, seleccionamos la sede hasta que abra el formulario. A ver, damos clic aquí en guardar y ahí ya aparecen los datos que están en el formulario. Genial, ¿verdad? Acá se están imprimiendo. ¿Qué haremos en primera instancia? Tratar de arreglar este problema. Cannot read properties of undefined. Veamos, a ver. Me voy a la sección de sources. ¿Dónde era que estábamos? A ver. Aquí en vendor es este. Parqueos no. Ah, sí, estamos aquí. Oculto el panel de la izquierda. Ya quedó oculto. Busquemos aquí por. Este es el botón de cliente. Este es el de actualizar. Hagamos lo siguiente, más práctico así, más rápido.
en este punto. ¿Qué es lo que está pasando? Limpiemos acá. Volvemos a ejecutar. Seleccionamos la sede. El event dice current target. Pasemos a la siguiente instrucción, que trae index, trae 14, que vendría a ser esa última fila, que trae row, toda la fila, va bien, o sea, ese es el comportamiento que se espera. Y ahí ya se hace la obtención de los datos del cliente a partir de la placa del vehículo. Ahí se muestra la información, ¿sí? Ok, entonces listo. Repitamos la operación, doy clic aquí encima. ¿Qué trae index? Trae none. ¿Por qué? Es este el botón. ¿Por qué viene así? Estoy buscando aquí, a ver, form for child, que vendría, este es el como tal, el fab, el icono, la imagen que aparece ahí. Ok, la child, perfecto, button. Dependerá sobre cuál elemento hagamos clic, o sea, si es el botón o el icono, vaya. Porque aquí se genera error. Ya en la consola encontramos el error. Voy a dar clic por los bordes del botón. Ahí ya tenemos índice. Ya sé qué pasa. Pero si doy clic sobre el icono como tal, observemos que index queda en none. Queda en none. Ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Cómo podríamos resolver ese caso? Si index es none, podríamos decir, bueno, que encuentre el primer padre, que es un button. Pero si da none. A ver. Así podría ser. Observemos. Index. Tan. Me perdí. Aquí. Ya. Esto lo dejamos como let. Si esto es algo, observemos. A ver, ya. Entonces, si es none, esto se vuelve true y entra aquí. ¿Para qué? Para navegar al padre que le sigue, es decir, al button. ¿Listo? A ver, control shift R. Seleccionamos la sede. Seleccionamos la sede. Damos clic inclusive sobre el icono. Siguiente. Ahí se mete dentro del bloque if. Index ya es 14. ¿Qué pasa si damos clic en el botón? No entró al bloque if e index tiene 14. Ya quedó resuelto. Un commit que diga, por un lado, evento did open sobre el diálogo modal y solución
del evento de ver del evento clic para ver un cliente. Listo. Podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente video. Hasta la próxima.